Ahora bien, a partir de esta analogía, pensé en una lectura casi inaudita. Leer a Neruda desde Borges. Ejercicio que pareciera destinado a la nada misma por la abismática diferencia entre los autores. Pienso en la sola idea de imaginarme a Borges leyendo Canto General de Neruda. Idea que me produce una honda tristeza. La misma anotada por Biblia en Recreación Artificial a propósito de la pena que entregaría Borges leyendo a Roberto Arlt, el vanguardista argentino. Creo que el gran viejo Borges no habría podido resistir sin sufrir un ataque de catalepsia leer los dos primeros versos de Amor a Ella. Recordemos que Borges hizo toda una parodia de Canto General en la LEF con Carlos Argentino Ramiro. Les solicito entender a los interesados que no se trata de un ejercicio de intertextualidad, sino leer en un lugar insólito al habitante de su esperanza. El secreto en los relatos que nos preocupan es algo que los personajes intentan entre sí. Interesa a un personaje de tal modo esta relación que no hace falta decir lo que es y nunca lo dice. Siguiendo con el ejemplo del relato policial, y lo hago porque las dos historias narran un crimen compartido por dos hermanos en Intrusa y dos compadres en el caso de la mitad de su esperanza, y lo repito, va a ser un lugar opuesto al policial, donde alguien descifra un enigma construido por otro. Pero si miramos los dos relatos de este opuesto lugar de enunciación, el que narra es el que construye el enigma, nos damos cuenta que se trata de un secreto. Los personajes masculinos están haciendo algo y no lo dicen. Nunca dicen lo que están haciendo. Ni hacen visible una idea que es una idea rupturista, que es una idea, diríamos que profana, entre comillas, cierta costumbre. Bueno, adelanto la idea, en los dos lados. La idea es que hay un amor superior al que se tiene con la mujer, con las dos mujeres del relato, la intrusa, que allí actúa la mujer Luciana, y Irene, de la mitad de su esperanza. El secreto ya no pertenece al orden del chiflamiento, pertenece a la coacción. La información que se sustrae al lector, aquí hay una información que se da al lector, parece tener la forma de la vergüenza o la culpa. Por lo tanto, no hay nada que interpretar. Sería más propio hablar de experimentación, tal como dicen los infantables, Deleuze y Guattari. No hay nada que interpretar, sino mucho que investigar. Piglia añade un rasgo fundamental. El lector está impelido a llenar ese hueco para entender. Está obligado a narrar lo que decidió no escribir el autor. Entender, afirma Biblia, y volver a narrar. Desde esta perspectiva, hay algo no narrado en los relatos de Neruda y Borges que, a pesar de la deliberante diferencia, hermanan los dos relatos. Otro inmenso escritor había escrito su olvidado era El habitante de su esperanza, una de las primeras novelistas de las novelas postmodernistas junto a las de Mar. La intrusa tiene un breve epígrafe que Grino Rojo ha examinado con mucho acierto. Se trata de un epígrafe extraído de un versículo proveniente de la Vulgata, cuya traducción encargó Carlos III y que Carlos IV se publicaron en Valencia entre 1970 y 1973, bajo el cuidado de Felipe Sió.
El versículo está en la Biblia, en esta Biblia, y no en las editadas posteriormente. Desaparece. Por razones que se entenderán si el lector va a leer el episodio. En él se eleva el amor entre hermanos como más vicioso que es practicado con las mujeres. El intérprete bíblico permite acceder a la información sustraída al lector y narrar lo no vicioso. El amor entre hermanos, el amor entre compadres. Y eso permite reconstruir el secreto, entender entonces y volver a narrar. El secreto de las dos historias parece tener la forma de la vergüenza y la culpa. En la novela breve de Neruda, el compadrazgo, el amor entre compadres es análogo al amor entre hermanos. El vínculo podría explicar que Rivas asesina a su mujer porque es un estorbo entre los dos hombres. La otra explicación, claro, muy simple: la mató porque la engañaba con su padre. Eso es propio de la crónica roja. Y no está de acuerdo con la complejidad y la ambigüedad del relato. La idea de la mujer como intrusa hace circular la paz terrible del mar en los dos relatos, abriendo otra posible línea de lectura: la presencia del mal en el habitante de su esperanza. Se trata de otra forma de leer, ya que un libro no se distingue de otro por la forma en que está escrito, sino por la forma de leerlo, dice Borges. Lo más importante es la forma de leerlo y la forma en que está escrito. La noción de ambigüedad propia de los dos relatos nos sitúa en el espacio intermedio. El crimen en ellos no tiene un fin en sí mismo, ya que tiene un motivo. Ya no es el de la venganza ni el dinero, sino del amor entre hermanos y entre casi hermanos. Asesinar para salvar el amor entre hombres, sacrificar los dos para su realización, es una transgresión suprema que podría aproximar el crimen a una obra de arte. Sin embargo, funcionalizar la idea del crítico como un detective que lee las huellas dejadas por el criminal, aunque este trata de borrarlas. Aparentemente parece que el hombre es el único animal capaz de borrar sus huellas. Dota el análisis practicado por el crítico de una aura aventurera, señalada por la íntima certificación de recomponer las huellas y transformarlas en pistas para atrapar al criminal. Y recomponer lo no dicho, lo sustraído, el secreto que tanto nos apasiona. Digo apasionar porque no hay anhelo propio de la condición humana, y especialmente del crítico, saber lo que oculta el secreto, porque es como una suerte de tesoro que se quiere poseer. No hay nada más presentero que encontrar un indicio textual, una pista, que le permite al crítico decir algo nuevo sobre el libro que lee. Soy un profesor, trabajado por los años, como las generaciones, por ejemplo, pero cuando descubro la huella de una pista y avisoro el secreto, en este caso sucedido por Borges y Neruda, vuelve a palpitar el corazón.